Siguen desfilando grandes personajes de nuestro cantón en el programa Tras las Huellas de la Historia aquí por TV Sur Pérez Zeledón. Este sábado 29 de octubre nos acompaña doña Marta Tellini, generaleña de cepa y con grandes anécdotas para compartir. Mi infancia la paso toda aquí, lindos recuerdos, cuando uno podía correr por las calles, aquellos tiempos de Navidad, venía uno al parque. Tengo anécdotas bonitas porque mi mamá venía a la tienda La Grandeza a hacer compras y a mí me gustaba tomar a veces cajitas vacías. Y entonces con mi hermana nos veníamos al parque a jugar con las cajitas. Entonces eso era bonito, mi papá tenía la carnicería al frente. Entonces había, no había, y las dos ahí jugando, mi papá nos miraba de ahí, o mi mamá por ahí hablando con la gente, que era poco antes. Luego, los domingos era tan lindo porque mi papá a veces decía, bueno, montes en Aliste, se nos íbamos en el carro, tal vez al río La Palma, que era el balneario más lindo. Doña Marta recuerda las reuniones de amigos en aquellas épocas cuando el Valle del General era muy diferente al que hoy conocemos. En mi casa nos reuníamos los amigos en el corredor. En estos tiempos de lluvia jugábamos qué tablero, esos juegos de cartón que ven antes, el gran bingo, o cosas que nosotros, anécdotas, chiquillos corríamos por los potreros de Don Reyes Ceciliano, que era un señor que todos esos potreros, que ahora todo es el hospital, todo eso. El relato de doña Marta Tellini, usted lo puede disfrutar por TV Sur Pérez Zeledón este sábado 29 de octubre a las 11 de la mañana o el próximo martes 1 de noviembre a las 8 de la noche. Para mí, la anécdota, el Mercado Viejo fue lo más lindo que tuvo Pérez Zeledón. Me acuerdo, por eso le digo, mi mamá me mandaba a traer que la verdura, legumbres, íbamos donde Ulises Corella, que se traía, me acuerdo, para épocas de mango, las mangas, los Sonta, una señora, familia de doña Nana Sonta, luego todos aquellos negocitos de verdura, luego la parte de doña Lía, la sodita de Luis Tortas, el famoso Luis Tortas, la carnicería que era Jaime Mora, Milton Mena, Don Rogelio, y la de cerdo que era solo este muchacho Machito Solís. Esas eran, y luego afuera, que estaba la de... Pero dentro del mercado habían cosas lindas. Estaba este señor Godínez. Tras las huellas de la historia, por TV Sur Pérez Zeledón y todas sus plataformas.